Grupo Nájera presenta Enfoque Informativo. Enfoque Informativo. El Ayuntamiento de Chilpancingo informa, próximamente Chilpancingo estará recibiendo casi 700 litros de agua por segundo y es indispensable contar con una red de distribución adecuada para recibir y contener la fuerza de una mayor cantidad de líquido. Es por ello que los trabajos de sustitución de redes de agua potable en la ciudad continuarán, ya que la mayor parte de la tubería actual está deteriorada, obstruida o rota. Sabemos de las molestias que esto genera, pero te recordamos que se trata de acciones indispensables para llevar más agua a tu colonia. Por tu comprensión, muchas gracias. Ayuntamiento de Chilpancingo, juntos por la capital que queremos. En estos momentos iniciamos Enfoque Informativo. Un noticiero comprometido solo con usted, con el conductor que sí dice la verdad, Héctor Nájera. Héctor Nájera. La presidenta municipal de Tierra Colorada, Elizabeth Gutiérrez, fue atacada a balazos por policías comunitarios. Resultó ilesa. Hoy platicaremos con ella. El líder de la OPOEC, Bruno Plácido, asegura que los escoltas de la alcaldesa dispararon primero. El Acamoto se salió de control y no dejó buena derrama económica, reporta la propia Unión de Restauranteros de Acapulco. Turismo Municipal informa que la ocupación hotelera fue de un 94.5%. Guerrero, nuestro estado, ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en discriminación a grupos vulnerables. Señalan miembros de la comunidad lésbico-gay y anuncian una marcha aquí en Acapulco. Un comandante de la Policía Ministerial del Estado fue asesinado hoy en la carretera federal Chilpancingo-Tlapa, a la altura de Tixla. Gana Gustavo Madero la dirigencia nacional del PAN. Venció a Ernesto Cordero por más de 21.000 votos. Le tendré espectáculos. Todo esto y más en Enfoque Informativo. Enfoque Informativo. Hola, ¿qué tal? ¡Qué gusto! La oportunidad de compartir esta hora que se va rapidísimo y que desde luego está enfocada al 100% única y exclusivamente informarle con la verdad a toda la sociedad de Guerrero. Este medio, Enfoque Informativo, desde luego de plácemes también, porque en una hora aproximadamente estaremos enlazándonos también con la capital del estado, Chilpancingo. Vamos, ya esta señal, nuestra señal llegará también a los capitalinos. Esto será a las 3 de la tarde, pero por lo pronto es un placer compartir micrófonos, como lo hago siempre, con mi compañera Karina Gómez. ¿Cómo estás? Muy bien, Héctor, gracias, buenas tardes, y sobre todo felicidades a nombre de todo el equipo de Enfoque Informativo. Vengo entrando al estudio porque estaba recibiendo tu primer pastel a nombre del equipo que diriges y lo diriges muy acertadamente, muy atinadamente, el equipo humano de Enfoque Informativo. A nombre de todos, muchísimas felicidades, bendiciones, que sigan los éxitos. Y qué mejor, ¿no?, que celebrar tu cumpleaños número, lo dejo en incógnita, pero con un nuevo proyecto, ¿no? Este lanzamiento de Enfoque Informativo, ahora a través de ABC Radio en Chilpancingo, por el 105.1, a través de esta estación nos vamos a enlazar, como bien dices, a las 3 de la tarde. Felicidades, Héctor. Gracias, Karina, y gracias de verdad a nombre de todo el equipo, el equipazo que presumo siempre tener, de mis compañeros de trabajo, tanto de Enfoque Radio como de Enfoque, desde luego, prensa. A todos ustedes, muchísimas gracias por compartir y por el agradecimiento, ya ni se lo digo, de verdad, Karina, gran cantidad de llamados de mis amigos, de mis amigas, gran cantidad también, desde luego, de felicitaciones vía las redes sociales, de verdad, agradecidísimo con Dios al darnos cuenta de que, pues, obviamente, pues, el trabajo que estamos desarrollando me parece que no está en vano, así de simple. Vámonos directamente a la información estatal. Enfoque Estatal. Bueno, temas de violencia en este Guerrero nuestro. Se dieron, por ejemplo, el caso ayer, pues un encuentro a balazos entre, dicen, los pues guardaespaldas de la alcaldesa de Tierra Colorada, de Juan R. Escudero, en contra de los policías comunitarios que encabeza la OPOE, como usted sabe, Bruno Plácido.
Y bueno, pues esto aunado al asesinato hoy de pues un comandante de la policía allá en las inmediaciones de Tixla, en fin, me parece que es tema y sigue siendo tema, desafortunadamente, el de la violencia, el tema central de la información. Hay, desde luego, pues ya reacciones por parte del propio gobierno del estado acerca de este atentado o de esta balacera que se dio entre pues los guardaespaldas de esta alcaldesa, como también, desde luego, lo que se vive y se da en el tema de la policía comunitaria, que mantiene pues esa zona, sobre todo la zona de Tierra Colorada, la zona de Locotito, pues donde pues ya maneja materialmente y por lo menos se nota con mucho control Bruno Plácido Valerio. Ha habido, desde luego, estas reacciones que se están manejando y dando son básicamente para buscar, ¿sí? Para buscar, pues de alguna manera, dicen, pues los que saben, no ha habido buena comunicación entre la presidenta municipal de Tierra Colorada, de nombre Elizabeth Gutiérrez, en el caso con la propia policía comunitaria que encabeza Bruno Plácido. Y bueno, pues todo esto nos lleva a pensar, a ver y a hacer el que la violencia sigue siendo el tema que no debiera, y que a pesar de operativos y que a pesar de pues situaciones que se dan sobre todo en la forma en cómo se está manejando el estado en esto de la seguridad, pues sigue habiendo, lamentablemente, estos vacíos que nos dan a entender pudieran reprogramarse para pues difícilmente acabar con esta violencia. Estamos intentando, le quiero decir a usted, entablar comunicación con la alcaldesa Elizabeth Gutiérrez Paz, alcaldesa de Juan R. Escudero, vamos, Tierra Colorada, como se le conoce también, y desde luego también está pues la conferencia que ha dado hoy mismo allí en Tierra Colorada Bruno Plácido, en donde pues de lo que se ha visto es precisamente con mi compañero Fernando Polanco, es digamos una forma de tratar de entender pues quién tiene la razón, ¿no? Bruno Plácido dice, los que dispararon primero fueron los guardaespaldas. Los guardaespaldas dicen, no, fuimos atacados. Y vamos a Tierra Colorada, donde está mi compañero Fernando Polanco. Le tiene usted, pues, lo que ha dicho hoy Bruno Plácido. Fernando, qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes a todo el auditorio de Enfoque Informativo. Así es, hace unos momentos concluyó la conferencia de prensa que dio hoy pues Bruno Plácido Valerio, quien es dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero y que lidera este sistema de seguridad y justicia ciudadana. Se refirió concretamente al ataque que sufrió pues ayer la alcaldesa de este municipio, en donde señala que fue ella la que descendió del vehículo, abrió fuego en contra de los policías comunitarios que mantenían retenes a las afueras y entradas de esta cabecera municipal, en virtud de que han detectado aumento de cobro de derecho de piso, extorsiones y otros tipos de delitos por los cuales habían ellos incrementado la seguridad y retenes a las afueras. Es ahí donde refiere, llegó la alcaldesa, se dirigía con su equipo de escoltas y pues desciende de la unidad y ahora fue en contra de ellos. Y lo único que hacen los elementos ciudadanos pues es responder a la agresión. Escuchemos, me parece, lo que refiere en torno a este caso en concreto. Escudero, pues vamos a informarle y a contestar a lo que ha estado pasando del 26 de marzo del año pasado, en que llegamos aquí después de que nos mataron al comandante de San Juan del Reparo. Efectivamente ha disminuido el índice delictivo, sin embargo se siguen dando casos de introducción de la delincuencia en el municipio. Fue hasta la semana pasada que mataron a un ciudadano y que lo encontraron botado por la lima. Desde ahí se empieza a cambiar cosas, de que a raíz de esa muerte se empieza a buscar a uno de la gente de la presidenta municipal que le denominan el payaso, y detienen al policía ciudadano y lo torturan en la casa de la presidenta. Y quien torturó directamente al policía fue la presidenta, ¿no? Nosotros lamentamos este caso porque es una autoridad municipal, sin embargo actúa como si fuera Lola la trailera. Y todo este proceso nos ha preocupado a nosotros como sistema y a los compañeros del municipio Juan R. Escudero. Y que hasta llegar el día de ayer, que un puesto de control que se puso
en todas las entradas de Tierra Colorada, porque teníamos información de que algunos cobros de piso y alguna intrusión de delincuentes en la zona, y fue de que al pasar ella en un filtro, en un punto de control, fue la primera en que sacó el arma y disparó contra los policías, y los policías repelieron la agresión. Hasta ahí está el asunto, aunque el presidente del partido del PAN dice que es un atentado, la declaración que ella dice que es un atentado, que es un atentado para nosotros, el atentado es cuando tú vas contra un algo directo, y aquí es, ella se respondió ante una agresión que ella hizo directamente con su arma que llevaba, y no es la primera vez que pasa esto. Ella en la fiesta de su pueblo, en un pleno de Corral de Toro, agarró la pistola públicamente, tiró, y así como esos casos, han pasado muchos casos en el municipio, aunque con los compañeros del municipio se firmó un convenio, gracias a muchos regidores que simpatizan con el movimiento, se firmó el convenio que el sistema tenía el control de la seguridad y que había coordinación. Sin embargo, ella todo el tiempo ha estado violentando, alterando el orden público en todo el municipio. Creo que esa es la parte en que estamos planteando, y que estamos convocando una asamblea al término de esta conferencia. Vamos a acordar la hora y el día para una asamblea municipal y acordar con todos los ciudadanos del municipio para ver qué ruta vamos a tomar, porque no podemos seguir permitiendo que las autoridades municipales, con erario del recurso, con erario público, hagan y deshagan como quieran, cuando no hay rendición de cuenta, hay una ausencia de autoridad. Pues es lo que describen Bruno Plácido en esta conferencia de prensa, donde también da a conocer que los policías que acompañaban a la alcaldesa, tres escoltas y un policía preventivo, fueron detenidos por los elementos ciudadanos y ayer mismo por la noche fueron puestos a disposición de la agencia del Ministerio Público sus armas de cargo, así como las unidades oficiales que portaban, y en un ánimo de coadyuvar con las autoridades, además de que solicita a la Procuraduría General de Justicia realice una investigación para aclarar estos hechos y se deslinde responsabilidades. Por lo pronto, en lo que refiere a los policías, que ciudadanos que participaron en estos hechos, comentó que dependerá de la asamblea, de los acuerdos que lleguen ellos, para determinar si son entregados a las autoridades o ellos mismos absorben pues lo que tiene que ver con la investigación. Escuchemos también lo que refiere en torno a los policías. Se detuvieron en lo que ellos se iban, porque ellos iban en otra camioneta. ¿Dónde sí, iban atrás? Iban atrás, pero ya ayer en su declaración iban a limpiar un terreno que tiene la presidenta aquí por la Lima, y ayer ya entregamos las armas, entregamos la patrulla, porque al final de cuentas, que se vaya una investigación total para evitar anomalías. ¿Los detenidos los liberaron? ¿O los tienen? Se lo entregamos al Ministerio Público y a Gobernación anoche. Tres, ¿no? Tres. ¿Ustedes? Cuatro. Oye, Bruno, el asunto en la asamblea se debe considerar si la alcaldesa debe de seguir o no al frente del gobierno. En la asamblea se va a definir si se separa. Sí, o que la ruta legal, vamos a buscar seguramente un equipo de abogados para que nos asesoren la ruta correcta que hay que hacer, porque la denuncia no la empezamos a hacer ahorita. La denuncia la empezamos a hacer desde el 26 de marzo, en que llegamos el año pasado, a más de un año y meses. No hemos tenido una respuesta de una separación de su cargo, ni se ha hecho cabildo abierto, ni se ha hecho su informe. No hay ninguna actividad. O sea, hay comentarios de algunos regidores que tiene meses que la presidenta no va al ayuntamiento, solamente atiende en su casa, por teléfono, y solamente el tesorero transfiere recursos. Toda esa parte lo vamos a revisar bajo una investigación con cada uno de los responsables. ¿Harían un comité ciudadano de gobierno? Vamos a revisar, no podemos adelantarnos, solamente vamos a consensar primero con los ciudadanos la ruta que hay que seguir juntos. ¿La alcaldesa dónde está? No sé. ¿Está escuchando el ayuntamiento? No sé dónde está ahorita. Después de ayer no sé dónde está, si usted... Se sabe que nunca está. ¿Cuántos policías está pidiendo la Procuraduría que entregues? ¿Cuántos fueron en total? Ellos están pidiendo que entreguemos lo que dispararon, pero nosotros vamos a discutir en la Asamblea Municipal la ruta que vamos a seguir. ¿Quién está pidiendo eso? La Procuraduría. Esos sí están detenidos, los tres retenidos. Cuatro. Se entregaron a las autoridades. Ahí se entregaron. De los guardaespaldas de ella y un policía preventivo, y las armas y la patrulla se entregó. Se entregaron ayer. ¿De los que dispararon, qué dices? Que la Procuraduría quiere que lo detengamos y que se lo entreguemos a ellos. ¿Y ellos no van a venir a detenerlos? ¿Que ustedes los detengan? Así es. Pero nosotros... ¿Ustedes ya los tienen ubicados? ¿O cómo? Este es un sistema, nosotros vamos a investigar, y que la investigación balística o
como el peritaje va a arrojar y va a ser eso, nosotros vamos a ir presentando la prueba que se requiera. ¿No? De los 4 policías ciudadanos que fueron torturados por la alcaldesa y sus guaruras, ellas irán a derechos humanos, interpondrán... Ya fueron al Ministerio Público, vamos a pedir a la Comisión de Derechos Humanos que revise la tortura, porque al primero lo torturó directamente ella, ¿sí? Y no es el primer caso que hace ella. ¿Cuándo se dio esa tortura? Tiene como 3 días. El viernes. El 15. No. Viernes. ¿Se confía en ese peritaje que se haga, en esa investigación? Además de que ya se alteró la escena de los hechos, porque al levantar los peritos le corresponde a los peritos. Pues vamos a estar vigilantes de que las cosas se den de una forma imparcial, pero está algo bien fácil. Aunque hayamos recogido el casquillo, bueno, se va a probar si esa arma la traemos nosotros o no, o ellos. Segundo, los balazos, cómo están ubicados, si están de frente, a los lados. Creo que eso nos va a dar una opinión, y el estudio que se le haga a la mano a ella es lo que nos va a dar ubicar. Nosotros y muchos testigos, y nuestro compañero informa en el reportaje. Son las declaraciones, Héctor, de Bruno Plácido en torno a estos hechos, y comentarte... Lo que se ha informado también es que los ánimos se exacerbaron desde hace una semana tras la desaparición del chofer de la alcaldesa, apodado El Payaso, y que a raíz de esto inició detenciones en contra, al menos hasta este momento, de 4 policías comunitarios, quienes han sido detenidos y torturados directamente por la alcaldesa, en este proceso de investigación que ellos pues están realizando para detectar el paradero del chofer, lo cual ha derivado pues hasta el día de ayer en estos hechos que pues han generado y han marcado la agenda en esta en este municipio. Finalmente, lo que se ha informado es que habrá una nueva asamblea en donde determinarán el destino de este municipio, en donde no descartan solicitar totalmente la destitución de la alcaldesa y proponer un nuevo sistema. Sin embargo, dijeron, será cuestión de analizarlo y recoger todas las voces en esta asamblea. Héctor, buenas tardes. Fernando, nada más para puntualizar con la ciudadanía, ¿cuál es el ambiente que se vive allí en Tierra Colorada? Digo, ya directamente entre la población, ¿cómo ves tú a los propios policías comunitarios que están actuando ahí? ¿Cuál es el sentir de tu punto de vista periodístico? En este momento lo que se percibe en esta cabecera municipal es completa calma. Sí, por momentos tensión, los policías agrupados. Hace unos momentos hicimos junto con ellos un recorrido por varias calles, vigilando precisamente el hecho de que no salga de control la seguridad, que ellos aseguran desde que llegaron en marzo del año pasado ha disminuido completamente. También comentarte que en este recorrido que se hizo en la vivienda de la alcaldesa, pues hay presencia hombres civiles armados y al menos 2 policías de fuerza estatal que resguardan estas instalaciones. Es decir, el ayuntamiento también se encuentra en aparente calma. Es decir, la población está haciendo su vida cotidiana, hay circulación, hay comercios están abiertos, y finalmente pues no se percibe esa tensión como se hacía o pasaba hasta hace unos meses, Héctor. Bueno, pues ahí está, muy completo como siempre tu reporte. Gracias, Fernando. Héctor, buenas tardes. Fernando Polanco, desde Tierra Colorada, en donde lo básico que usted ha escuchado es la parte, Héctor, obviamente, de la UPOEG, que como usted sabe, encabeza Bruno Plácido. Hemos platicado hoy por la mañana con la alcaldesa, Elizabeth Gutiérrez Paz, nos dijo que nos iba a tomar la llamada. Hasta este momento todavía no podemos entablar comunicación con ella, pero desde luego que es bien importante el que esta violencia no se salga de las manos, obviamente, vamos, que salga de control de lo que representa, obviamente, pues esta zona que literalmente pues está a la mitad en el camino entre lo que es Acapulco y Chilpancingo, Tierra Colorada. Bueno, vamos a enlazar en un momento más, no sé si ya lo tengo en la línea, bueno, tengo en la línea al senador perredista Armando Ríos Peter. Mi querido senador, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Es una entrevista rapidísima. Bueno, Armando. A ver, Armando, ¿cómo estás? Estamos al aire. ¿Cómo estás, Armando? Qué gusto saludarte. Saludarte a ti, a tu auditorio, y obviamente desearte, primero que nada, un feliz cumpleaños, que muchos de estos sean felices alrededor de tu familia y tus seres queridos. Te lo agradezco mucho, Armando. Pregunta número obligada. Viene por ahí un informe tuyo, tengo entendido que ya próximo. ¿Qué nos puedes platicar o adelantar? Pues sí, mira, el próximo domingo, y aprovecho este importante medio para comunicarle a tu auditorio, vamos a estar a las 12 del día
en el Centro Internacional Acapulco, pues cumpliendo con la obligación que tenemos los legisladores de informarle a la ciudadanía sobre nuestro trabajo, sobre los resultados. Creo que pues hay cosas interesantes que hay que comunicarle a la gente. El tema del turismo, en el que, como tú sabes, hemos estado trabajando mucho para garantizar que sea pues una prioridad a nivel constitucional, con turismo de salud, con el turismo lésbico, gay, incluso, que hay distintas vertientes en la parte de esta importante actividad en la cual vive Acapulco y una parte importante de Guerrero, pues que ha sido nuestra prioridad de trabajo. Gestiones que hemos logrado hacer desde el Plan Nuevo Guerrero, que lo trabajamos después del huracán Manuel, en el que la negociación pues nos ha permitido tener los 66 mil millones de pesos famosos pues en la gestión con el gobierno federal, y ahora pues dándole seguimiento y exigiendo que este dinero aterrice en beneficio de obras que aún están pendientes. Es un importante trabajo que estamos haciendo. Todo el tema de combate a la corrupción, que es pues la columna vertebral de nuestro trabajo que hemos estado haciendo en el Senado, en la parte de la Agencia Nacional Anticorrupción, y pues garantizar que el dinero de la gente se utilice bien por parte de las autoridades. Entonces, pues son temas que nos interesará. Obviamente te invito a ti, que tú puedas asistir como líder de opinión que eres. Para nosotros es muy, 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 muy significativo contar con tu presencia, que nos ayudes a analizar el trabajo que hemos hecho, y como siempre, siempre también escuchar las voces de que lo que hayamos hecho bien, pues continuar haciendo, y lo que esté pendiente, pues seguirlo retroalimentando, porque esa es la función que tenemos, en este caso yo como senador de la República. Pero por supuesto que allí estaremos, Armando. Es importante escuchar el trabajo que tú realizas como senador, sobre todo porque también pues hay que reconocer, eres un fuerte aspirante a ser gobernador de ese estado. Bueno, primero candidato, pero por lo menos a lo que nos llegan las encuestas, pues en este momento estás muy bien posicionado. Entonces, que allá estaremos y pues estaremos pendientes, ojalá, y después de tu informe que des, pues tengas la oportunidad de venir también aquí para poder platicar más ampliamente acerca de los temas centrales y, ¿por qué no?, también con la gente que te pregunte, te cuestione cómo va tu chamba. ¿Te parece, Armando? Sabina, va a ser un honor y obviamente nos va a permitir eso, retroalimentar y trabajar cercano con la gente y obviamente con un importante medio como el tuyo. Te mando un abrazo. Gracias, Armando. Buenas tardes y gracias por la felicitación. Un abrazo, feliz cumpleaños. Saludos. Armando Ríos Peter, pues ahí está, senador del PRD, en este informe que viene y que va a ser precisamente ya pues la próxima semana, el próximo domingo. Bueno, ya tengo en la línea y valoro muchísimo que tome la llamada a la alcaldesa de Tierra Colorada, vamos, de Juan R. Escudero, a Elizabeth Gutiérrez Paz. Presidenta, qué gusto saludarla, ¿cómo le va? Buenas tardes, Héctor, muy bien, gracias a Dios. Pues platíquenos qué pasó. Tenemos la parte, obviamente, de lo que ha declarado hoy Bruno Plácido, acusa que fueron ustedes, vamos, sus escoltas los que disparan primero. ¿Cuál es la realidad de lo que pasó en este atentado en su contra, alcaldesa? Bueno, pues yo que estuve en el lugar de los hechos, te puedo narrar bien cómo estuvo. A las 6:30 de la mañana me despierta el director de Seguridad Pública diciéndome que están desarmando a mis policías que venían a hacer cambio de turno de los módulos que tenemos en las poblaciones, de donde tenemos cargo nosotros los municipales. Me dice que los están desarmando. Dije, ¿motivo? Dice, no, se llevaron la patrulla, se llevaron los elementos, les están quitando las armas y todo eso. Le dije, okay, a ver, tranquilo, voy a hablar con el secretario de gobierno, me comunico, le expreso todo lo que está pasando y ya me dicen, presidenta, no te preocupes, vamos a mandar a la policía estatal. Le dije, sí, pero pues quiero que liberen a mis esposas, o sea, no hay razón por los que lo tengan ahí. Me quedo esperando que llegue la fuerza estatal desde las 7 de la mañana que yo me comuniqué. Siendo ya las 10 de la mañana, me llama el secretario general del ayuntamiento, que se había comunicado con su particular del secretario de gobierno y que necesitábamos vernos porque teníamos una plática con Valerio, Bruno Plácido Valerio, que quería hablar conmigo. Le dije, okay, está bien, ¿dónde va a ser? En Chilpancingo, me dice. Le dije, okay, yo ahorita ya salgo para allá y yo andando allá, tú me llamas y ya me dices dónde. Le dije, está bien, presidenta. Agarro y le digo a mis escoltas, pues vámonos, y va la Yukon y va la Pilot atrás, pasamos a cargar gasolina. Al salir de la gasolinería vienen varias ya camionetas, vemos allá enfrente, porque está así algo plano, en el crucero que conduce a la Costa Chica, crucero de Ayutla que le llamamos, está bastantes elementos de los estos comunitarios, y al salir nosotros se nos quiere cerrar una camioneta que venía llena de estas personas. Y le digo al chofer, ¿qué pasa? Bajo el vidrio. Y empiezo a escuchar que por el radio empiezan a decir, ¡ahí va, es ella, ahí va, es ella!
eran 20, 30 metros ya donde estaba el retén, y ya le digo a mi muchacho, párate, párate. Y agarran y digo, buenas tardes, le digo, soy la presidenta, voy a una reunión, llevo un poco de prisa, bájenlos a la con palabras antisonantes. Le digo, oye, llevo prisa, o sea, ¿qué me vas a revisar? Yo soy la presidenta de aquí, nos conocemos, porque eran unas personas que yo conocí de la comunidad de La Palma. Y grita otro sujeto en la parte de atrás y dice, bájenlos y si no, tírenles a matar. Y al decir eso, pues nos empiezan a tirar por todos lados, la camioneta parada todavía. Me tiro al piso y le grito a mi chofer que le pisara el acelerador. Y al tirarme yo al piso, mi escolta iba de mi lado, porque yo iba atrás del conductor, y el escolta iba en el otro lado, y se tira encima de mí y empieza a disparar. Pero ellos fueron quienes dispararon primero. Argumenta también Bruno Plácido, yo vi la declaración, que yo fui la que disparé. Ya me van a hacer la prueba de radiocinato, creo que se llama, así para, es. Para checar pues que yo en ningún momento disparé un arma, ¿no? Elizabeth Gutiérrez Paz, presidenta municipal de Tierra Colorada, ¿ha sido difícil el gobernar este municipio para usted por las incursiones de los policías comunitarios? ¿Cómo despacha? Decía que creo que despacha desde su casa o despacha desde Palacio Municipal. Después del año pasado hicimos una minuta de acuerdos con estas personas, porque era a diario que paraban a los municipales, los desarmaban, bueno, hacían lo que ellos querían, ¿no? Accedí a que se hiciera una minuta de acuerdo transitoriamente ayuntamiento con coordinadores de los de la UPOED, se hizo, incluso se les estaba proporcionando un apoyo económico mensualmente, pero pues aquí, ahí se llama, se le dice en la minuta que nos íbamos a dirigir con respeto, ellos son los encargados de la seguridad en la cabecera, okay, mi policía nada más en las comunidades donde quieren a la policía municipal, obviamente el Palacio Municipal y la comandancia, ¿no? También que ahí tenemos presencia y pues tenemos que pasar por ahí, ¿no? Si queremos llegar a Chilpancingo o Acapulco, tenemos que andar ahí. Pero pues estos señores jamás respetaron ese acuerdo, jamás lo respetaron, siempre se han dirigido así con una falta de respeto. Hemos tenido bastantes quejas por parte de ciudadanos y pues, la verdad, lo decía yo hace rato con Joaquín, si eso le hacen a la autoridad municipal, que no le van a hacer a un ciudadano común y corriente. Además de que nosotros presentamos la denuncia la semana pasada con la esposa de mi chofer, Mario Rico Ramírez, porque está desaparecido, desapareció de la gasolinería de ahí, y pues estos señores no saben nada, nosotros presentamos la denuncia, ellos son los encargados de la seguridad ahí en la cabecera, y así como Mario han estado desapareciendo más muchachos de ahí de Juan R. Escudero. Elizabeth, ¿salió ilesa? Sí. Afortunadamente salió ilesa, qué bueno, porque se había manejado en las redes que había salido herida, entonces descartamos totalmente eso. Sí, gracias a Dios, bendito Dios, y yo no sé qué pasó, que los muchachos no se pusieron las pecheras venían en el respaldo de la camioneta, y ahí fue donde todos los balazos fueron a pegar, y en los postes de la portezuela, ¿no? En las dos portezuelas de atrás, porque a los de adelante no le tiraron, nos tiraron a los que venían atrás, porque ellos sabían bien que yo venía en la parte de atrás, al bajar yo el vidrio ellos me vieron, ¿no? Ellos argumentan en algún momento, Elizabeth, por lo menos en lo que hemos escuchado, que pues usted de alguna manera tiene nexos inclusive con el crimen organizado. Eso no es cierto, ¿verdad? ¿O sí? Por supuesto que no, y hace rato lo declaró Plácido Valerio. Yo desde la vez pasada, desde el año pasado, me decía que yo tenía, que mi director tenía nexos con el narcotráfico y que yo también, le dije, pues adelante, se lo dije a él, pon una denuncia, o sea, no nada más especules, pon una denuncia y que sean las autoridades correspondientes quienes investiguen y pues quien me castigue, ¿no? Nada más cuando pasa algo que ya no pueden solucionar o que Bruno ya no ve más cómo estos están actuando para justificarlo, pues vuelve a repetir eso, ¿no? En la mañana en Milenio se preguntan, con el crimen organizado, pero ¿con quién? ¿No? Con el crimen organizado. Pues que presente su denuncia, ¿no? Que presente su denuncia, porque para decir algo así de esa magnitud, pues hay que tener fundamento, ¿no? Estamos platicando, amigos, con Elizabeth Gutiérrez Paz, es alcalde de Tierra Colorada. La pregunta, pues obviamente obligada, ¿ya está en contacto, alcaldesa, con el gobernador? ¿Se han cruzado llamadas de este atentado?
ayer por la tarde noche me hizo una llamada y yo le pedí que yo quería hablar con él porque la verdad pues esta situación ya, ya antes era de que nada más a cada rato me paraba y me apuntaban con las pistolas, ahora no, ahora ya fue que me tiraron, ¿no? Ya no es la primera vez, son muchísimas veces, además de que digo ya hay por ahí una ley que dijo que ya se iban a regularizar estos policías comunitarios, que entra la figura jurídica de la policía rural y que hasta la fecha pues no se ha hecho nada, ¿no?, de parte del Estado. Entonces, yo hoy he estado esperando, incluso le mandé mensajes hace rato al secretario de gobierno para ver si a qué horas me recibía el señor gobernador. Me dice que me va a recibir el de seguridad pública. Yo le comentaba que sí es necesario que yo tenga una plática personalmente con el gobernador, porque pues a dónde más tengo que acudir si no es con el Estado, ¿no? Debido a eso yo voy a poner mi queja ante Derechos Humanos de la Federación y a tratar de buscar una audiencia con el señor presidente de la República o con el secretario en su defecto. Finalmente, alcaldesa Elizabeth, pues es importante estas declaraciones, porque tenemos ambas declaraciones, la de ustedes como la de Bruno Plácido. En el caso, como siempre lo hemos hecho con mucho respeto hacia la ciudadanía de Guerrero, es la ciudadanía la que decide quién miente, quién está diciendo la verdad. ¿Vale la pena que usted siga siendo alcaldesa? Porque si a Bruno Plácido, que van a buscar los entes, digamos, legales para destituirla, ¿vale la pena que usted siga de alcaldesa ahí? Por supuesto que sí. Para mí es una gran satisfacción servirle a mi pueblo. Lamentablemente no he podido gestionar como yo me lo había propuesto en un principio, porque yo vengo del pueblo, fui comisaria en mi comunidad orgullosamente 3 años, en la comunidad de Garrapatas, y el pueblo es el que me eligió, y yo creo que solamente el pueblo puede hacer que se me destituya, ¿no? Pero vale la pena el servirle al pueblo, el servirle a la gente. Y pues ahí estamos, que sea lo que Dios diga, y Dios es el que manda. ¿Tiene miedo, Elizabeth? Sí, sentí miedo, no le voy a decir que no. Tengo 4 pequeños hijos todavía por quien vivir, pero yo creo que aquí no es que sea quien puede más, quien puede menos. Digo, yo tuve la fortuna de ser elegida por mi pueblo y con mucho orgullo así lo digo, y la verdad es que he recibido tanto apoyo de todos los ciudadanos de Juan R. Escudero y de los municipios de presidentes municipales y todo eso, que la verdad te sigue fortaleciendo y te sigue satisfaciendo, y vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. Muy bien, Elizabeth Gutiérrez Paz, alcaldesa del municipio Juan R. Escudero, vamos Tierra Colorada, valoro mucho que haya tomado la llamada. ¿Algo que usted quiera agregar? Pues nada más pedir al gobierno del estado, gobierno federal, que ojalá y ya se pueda regular esto de las policías rurales, porque no solo afecta a mi municipio, sabemos de antemano lo que pasa en el Ocotito, en todo el valle del municipio de Chilpancingo, y también en el lugar de lo rural de aquí de Acapulco, que es Altianguis, ¿no? Yo lo vivo día a día y puedo decirte con certeza que no está satisfecha la ciudadanía con esta presencia de estos policías comunitarios. Pero bueno, ojalá y que sí los gobiernos competentes tomen cartas en el asunto. De hecho, yo voy a hacer lo propio y pues que Dios los bendiga a todos, ¿no? Muy bien, gracias. Buenas tardes, alcaldesa. Muy buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. La alcaldesa de Tierra Colorada, del municipio Juan R. Escudero, Elizabeth Gutiérrez Paz, que sufrió un atentado ayer. Y bueno, pues afortunadamente está ilesa. Ya usted escuchó la versión de Bruno Plácido en la conferencia que diera precisamente allí en Tierra Colorada, y pues ya escuchó también usted, como siempre, con mucho respeto, lo que ha declarado para Enfoque Informativo en exclusiva Elizabeth Gutiérrez Paz. Fuertes declaraciones, ¿no? Sí, efectivamente. Seguiré, dice, hasta sus últimas consecuencias como alcaldesa, vale la pena, y pues asegura que nadie está conforme con la policía comunitaria, con estos policías ciudadanos, ¿no?, que prácticamente toman el control de la seguridad en este municipio complicado, conflictivo del estado de Guerrero. Y sobre este caso, permíteme nada más rápidamente, tengo en la línea, perdón Karina, tengo en la línea a pues al auditor de general del estado, Arturo Latabán. Mi querido auditor, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, don Héctor, muchas gracias, muy buenas tardes. Pues hablo para felicitarte, y creo que el día de hoy hay muchos motivos, principalmente para desearte que pases un extraordinario cumpleaños. Sé que hoy es tu onomástico, así es que te deseo lo mejor.
Y por otra parte, felicitarte también porque Enfoque Informativo extiende, pues ahora sí que tu difusión en el estado de Guerrero seguramente va a ser bien recibido en Chilpancingo. Y bueno, es motivo también de felicitación a ti y a todo este equipo profesional que tienes. Te agradezco mucho este llamado, Arturo, y efectivamente, ya en un ratito más, en unos 20 minutos, estaremos enlazándonos ya con la capital del estado, con información directamente de los capitalinos, y pues sin duda alguna que serás inclusive, estoy seguro, nota también tú, mi querido amigo. Gracias por el llamado, y ahí estamos al pendiente. Gracias, buenas tardes. Un abrazo, felicidades nuevamente. Gracias, Arturo Latabán, él es auditor. De verdad, pues ahí está, ¿no? Este llamado. Ahora sí, Karina. El agradecimiento. Y Héctor, retomando el tema, el encargado de la presidencia de la CODEUM en Guerrero, Ramón Navarrete Magdaleno, señaló que es lamentable el atentado que sufrió la alcaldesa de Tierra Colorada ayer, Elizabeth Gutiérrez Paz, dice, es un asunto de justicia. Vamos a escuchar qué dijo, porque agregó que, sin embargo, pues hasta que les pidan la intervención de derechos humanos, podrán coadyuvar en este caso. Escuchemos. Es un asunto de justicia que estamos viendo con mucho cuidado. Ya estamos en conocimiento del hecho desde el día de ayer, pero hasta en tanto se requiera la intervención de la Comisión de Derechos Humanos, estaremos ahí presentes. Por lo pronto, el asunto está en el terreno de la justicia, de las instituciones que procuran justicia. Agregó que es urgente el restablecimiento de la paz en el Valle del Ocotito y precisamente en Tierra Colorada. Por eso mantienen diálogo con Bruno Plácido, representante de la UPOEG. Sí, nosotros hemos mantenido permanentemente el diálogo con Bruno Plácido, que es el representante de la UPOEG. Ayer mismo estuvimos en comunicación, hoy tenemos pendiente otra comunicación. Vamos a platicar con él para seguir viendo las posibilidades de que la comisión permanezca en ese diálogo, permanezca como puente entre la UPOEG y el gobierno del estado, en beneficio de la propia sociedad y sobre todo para propiciar un clima de paz en esta zona donde actualmente se encuentran funcionando, que es la zona del Valle del Ocotito y la zona de Tierra Colorada. Pero sí estamos en permanente comunicación con él, estuve platicándolo con Bruno Plácido el día de ayer. Bueno, pues ahí tiene usted este atentado que hoy de nueva cuenta pues nos pone en el ámbito nacional en información de violencia y en donde pues me llama mucho la atención, el atentado fue desde anoche, pues acabamos de entrevistar en vivo a la alcaldesa de este lugar, Elizabeth Gutiérrez, y pues nos dice todavía, aún a estas alturas, no es recibida por el gobernador, aún no la recibe Ángel Aguirre, y bueno, pues este es un tema por justicia de relevancia y de importancia que debiera tomar el gobernador, pero ya, imagínense nada más, un atentado contra una alcaldesa y a estas alturas del camino, el atentado fue ayer, y a estas alturas del camino el gobernador Ángel Aguirre ni siquiera se ha sentado a platicar de manera personal con ella. Y como dice la propia alcaldesa, ¿no? Pues yo, ¿a quién recurro? Pues al gobernador, a la federación, y si a estas alturas del camino, pues no la recibe el gobernador, entonces, pues qué viene o qué sigue para los simples ciudadanos comunes y corrientes del estado de Guerrero. Vamos a una pausa, no se vaya, regresamos con más. Estás escuchando a Héctor Nájera. Aviso importante, la Comisión Especial de Ediles de Chilpancingo recomienda a todos aquellos que pretendan adquirir un predio o lote en supuestos fraccionamientos de desarrollo en el municipio, acudan antes a las oficinas de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano, Recursos Naturales y Ecología Municipal, ubicada en el segundo piso del ayuntamiento, a verificar si dicho fraccionamiento se encuentra autorizado legalmente, si el dueño del predio o lote en cuestión ha acreditado debidamente su propiedad y cuenta con la factibilidad del uso del suelo habitacional, así como con la factibilidad de introducción de los servicios y lotificación de predios conforme al reglamento de fraccionamientos de terrenos de los municipios del estado de Guerrero. Cuide su patrimonio, no adquiera problemas. Juntos por la capital que queremos. Enfoque Informativo, el único noticiero independiente profesional que existe en Guerrero, ahora también en Chilpancingo. Escúchelo a partir del próximo lunes 19 de mayo de 3 a 4 de la tarde. A través del 105.1 FM y 1050 de AM de ABC Radio. Enfoque Informativo, un noticiero de verdad,
no de cafecitos. Enfoque Informativo con Héctor Nájera. Infórmate minuto a minuto en www.enfoqueinformativo.mx. Un tema central para comentar con la ciudadanía, muy en especial de Acapulco, es lo que se vivió este pasado fin de semana con, pues, este famoso, pues yo no sé cómo se le pudiera llamar, llegada y anunciada por el Ayuntamiento de Acapulco, pues donde nos visitaron, dicen ellos, de 7,000 a más de 7,000 motociclistas de todo el país. Mire, yo soy un, de verdad, convencido que para luchar para que Acapulco destaque, pues hay que seguir trabajando sin tirar jamás a renunciar a los tiempos que se vivieron en Acapulco, que fueron tiempos de oro, y que pues se fueron, los dejamos ir, y hoy al parecer cada día que pasa Acapulco se hunde y se hunde y se hunde y se hunde más. Por un lado, hay quienes están luchando abiertamente para que Acapulco de nueva cuenta atraer nuevamente barcos, al buscar vuelos de otros países para Acapulco, dándole la importancia que tiene este puerto a nivel internacional. Y hay quienes pues nos estamos conformando, perdóneme, no me quiero meter en problemas porque al final es turismo respetable el que venga para Acapulco, pero el que nuestra autoridad les entregue la ciudad, como pasó desde el pasado viernes tarde-noche en Acapulco, créame, es algo que es para que la sociedad tenga la obligación de reclamar, de alzar la voz, porque le vuelvo a insistir, se convirtió Acapulco en una Sodoma y Gomorra. Y no es que me espante, se lo aclaro a usted, no me espanta, porque al final, pues son turistas, no se les puede prohibir el que vengan a Acapulco. Pero el que la sociedad quede a merced de estas pues hordas de motociclistas como fue, y donde la propia autoridad municipal permitió, les entregó materialmente la costera Miguel Alemán a estos señores, olvidándose de que aquí en Acapulco circulaban en automóviles familias completas, olvidándose de que había turistas que no tenían nada que ver con estos señores motociclistas y que venían a disfrutar pues de su fin de semana aquí en Acapulco, olvidándose de lo más elemental, cuidar la seguridad de los acapulqueños. Lo único que yo le he escuchado al alcalde es sentirse orgulloso porque después de los desmanes que hacían en la madrugada o toda la noche, limpiaban de nueva cuenta la costera Miguel Alemán. Nos ponía la costera Miguel Alemán de nueva cuenta limpia. Es lo único que yo le escucho al alcalde Luis Walton. Pero fuera de ahí, la pregunta es obligada. ¿Cuántos miles de automovilistas quedaron atrapados, sin poder avanzar alrededor de 2-3 horas en movimientos que normalmente recorre uno en 5 minutos? Porque estos señores se adueñaron de la ciudad, se adueñaron de Acapulco, se adueñaron de nuestra principal arteria vial, que es la costera Miguel Alemán, y avalada totalmente por el ayuntamiento. Y eso es grave, porque se olvidaron de los adultos mayores, se olvidaron de los niños, se olvidaron del pudor por los desmanes que se estaban haciendo de estos motociclistas que se subían incluso a las banquetas en donde venía caminando a la gente para demostrar que tenían el poder. Y yo pregunto, ¿en dónde estuvo el presidente de Acapulco? ¿En dónde estuvo todo su séquito de seguidores que obviamente avalan y avalan o lo aconsejan o lo desaconsejan, yo no sé, de que se permita esto? Esa es quizás la pregunta. La verdad es que este evento de motociclistas se salió totalmente de control, estuvo totalmente fuera de control, y eso lo sabemos todos los automovilistas, lo sabemos todos los acapulqueños, y lo saben también los turistas que, insisto, vinieron a pasar su fin de semana a Acapulco. Sin embargo, pues me queda claro que no se les puede prohibir que regresen a Acapulco, lo que sí exigirle al presidente, perdóneme, que no vuelva a hacer lo que hizo hoy con los acapulqueños. Sí, turismo de moto, pero yo le pregunto al alcalde, ¿de verdad se siente tranquilo, a gusto, por la gran derrama económica que estos señores trajeron, sobre todo a los Oxxos, sobre todo a las cerveceras, sobre todo pues algunos hotelitos? En fin, créame, es increíble lo que se vivió. Vamos a escuchar pues la voz del presidente de Restauranteros Unidos de Acapulco, Javier Reynada Carvajal, sobre este tema. Esperemos que todo esto y cada año pues nos favorezca. Uno no
los puede correr de Acapulco, porque pues estamos en una, en un México libre y soberano, ¿no? Se salió fuera de control y eso no debería de ser. Las autoridades de ver cómo organizarse y ver la manera de coordinarlos a ellos, porque es difícil coordinarlo porque son muchos, pero de todas maneras pedir apoyo al gobierno del estado, al federal, que agarraran sus líneas para que todo fuera en orden. Nos comentaba que fue una anarquía total, hicieron lo que quisieron con Acapulco. Realmente la ciudad se convirtió de ellos. Nosotros los ciudadanos tuvimos que estar encerrados o soportar todo lo que se vivió a lo largo de estos terribles días, insisto, desde el viernes, más bien desde el jueves que empezaron a llegar, pero viernes y sábado fue el acabose. Luego, pues sostuvo que lo que queda es pedirle a la autoridad que no les vuelva a permitir esto que pasó, insisto, en este festival de estas motos, o no sé cómo llamarle. Se suben tres a las motos y andan con cervezas tomando, y pues realmente Acapulco fue de ellos. Fue de ellos, ya que pues se pasaban semáforos, no respetaban, pero pues ellos ya pues va a agarrar como sede aquí a Acapulco, ya que ya lo han hecho los dos años anteriores, y pues pues de ahí yo creo que ya se implementó venir a Acapulco, sabe lo que hace en su vida, entonces ellos no miden el peligro. Hubo uno o dos muertitos ya. Finalmente, el tema de la derrama económica, nos dice, pues obviamente, Javier Reynada. La verdad es que no trajeron mucho y su estancia pues solo sirve para promocionar al puerto, finalmente puntualizó. Y ahí queda desde luego para la historia esto en donde nuestra autoridad municipal le entregó la ciudad sin consultar a la propia ciudadanía, que es la que lo lleva al poder a Luis Walton, si era para bien o para mal. Le repito, no estoy en contra del turismo, que le quede clarísimo. Bienvenido todo tipo de turismo al puerto de Acapulco. Pero estoy en desacuerdo total y estoy seguro que somos miles y miles y miles de acapulqueños que no estamos de acuerdo en la forma como se permitió este evento de motos este fin de semana. Y Héctor, yo creo que la justificación, más allá de si es válida o no, al final pues se logró, Acapulco estuvo lleno, de eso no queda duda. Yo ayer circulé por la autopista del Sol, había una afluencia vehicular impresionante y creo que al final, no creo que todos hayan consumido en los supers, si hubo consumo, si hubo derrama económica, aquí la pregunta es, consumo, incrementar la derrama económica a costa de qué, ¿no? O sea, a costa de qué tipo de eventos. Hay que verlo desde ese punto de vista. ¿Podría organizarse mejor? ¿Podría haber un reglamento más estricto? 7,000 es un exceso. Las medidas de seguridad. No es un espectáculo 100% familiar. No es un espectáculo ni tantito familiar en el que tú con tus hijos puedas ir con tranquilidad como acapulqueño a disfrutar del espectáculo. Y pues las críticas siempre van a existir, ¿no? Siempre que se bloquee la costera Miguel Alemán, siempre que se afecte el libre tránsito por esta avenida turística, va a haber críticas. Y más allá de las buenas intenciones por generar derrama económica, creo que pesa más el caos vial y la desorganización total que se percibió de este espectáculo de motos. Totalmente de acuerdo. Vuelvo a repetirle, ¿por qué no buscarles un lugar a estos señores en donde no afecten? En donde realmente, pues a lo mejor hasta disfruten más ellos su libertinaje o su libertad que tienen de venir a Acapulco. Pero ¿por qué entregar en la costera Miguel Alemán, Karina? Eran las 7 de la noche, ya no se podía circular, las gentes quedaron atrapadas, las ambulancias no podían pasar, los ancianos los veías con de verdad pues estresados, obviamente viendo todo lo que estaba pasando, y pues ya ni le platico a usted, las gentes que perdieron sus vuelos o los autobuses para poder cruzar o llegar, pues obviamente los taxistas que también pues se quedaron atrapados en este gigantesco estacionamiento que se convirtió Acapulco. Y yo le repito, ¿qué le tengo yo que agradecer a Walton cuando únicamente postea en su Twitter Acapulco y la costera limpia? Lo logramos. ¿Cómo lo logramos? Y la gente y la ciudadanía con su seguridad, su estancia, su tranquilidad, a la cual tiene la obligación de darnos el alcalde, creo que es así, quedó muy, pero muy lejos. Claro. Vamos a ir precisamente al tema del ayuntamiento. Están, pues, obviamente avisando la autoridad municipal, pues, con este cierre del puente Bicentenario. Y con esta nota le quiero dar
pues la bienvenida a un nuevo compañero de la familia de Enfoque Informativo Radio y Prensa, a mi compañero Randy Soastegui, quien a partir de hoy forma parte de este gran equipo al cual pues obviamente pertenecemos todos de Grupo Nájera Multimedios de Guerrero. Randy Soastegui, le tiene a usted precisamente qué es lo que está pasando, pues nos dicen de este cierre, pero sobre todo en el tráfico vehicular que también se ha convertido intenso en esta zona de Acapulco. Randy Soastegui, muy buenas tardes y bienvenido. Gracias, don Héctor, buenas tardes, gracias por esa cálida bienvenida y pues el compromiso está de seguir informando en este espacio informativo que pues dignamente usted está llevando las riendas. Y comentarles en referencia a lo que ya decía, iniciaron las obras de ampliación del paso elevado Bicentenario, ahí en esa avenida Cuauhtémoc, pues se ha cerrado un carril de manera completa con dirección de la garita hacia el centro. Esto está provocando un cuello de botella en lo que sería pues la parte que baja de ese puente Bicentenario. Los afectados son los propios automovilistas, los taxistas, los peatones. Vamos a escuchar las quejas de ellos mismos sobre estas obras que han iniciado en esa avenida Cuauhtémoc. ¿A ti como transportista te afecta esto? Sí, claro, porque pues gasta uno más combustible en el tráfico. Además que el semáforo que está más adelante de la gasolinería tarda muy poco en verde, entonces se congestiona todo hacia el hospital. Nadie, luego para pasar la carretera también está muy peligroso. ¿No hay señalización? Tampoco, no hay ningún señalamiento, ni tránsito, nada, nada. ¿Cómo le hacen para pasar esta vía? Pues tiene uno que andar brincando de aquel lado, el murito ese o el pavimento. Sí, arriesgándose a que nos pase a traer un carro ahí y luego se queda uno parado en medio de la calle y pues ya está muy peligroso, la verdad. No dejo comentarles que el paso Bicentenario se ubica el restaurante de la señora Esperanza Rodríguez, marcado con el número 225. Su local dice que las ventas en su negocio han bajado considerablemente y espera que no se demoren mucho estas obras. Escuchemos lo que dice al respecto. ¿Y cómo se ve afectada con esta obra usted? Muchísimo por el polvo, es demasiado, el ruido también es demasiado. Pasamos lo del primer, cuando se inició el puente, cuando la primera parte la hicieron, pasamos lo mismo también vivimos. Se recabaron firmas de otro compañero que tiene negocio más adelante o más atrás. Y sí se recabaron muchas firmas, hizo muchas reuniones para ver el problema que nos estaba afectando. No teníamos ventas. Yo a veces había semanas que no abría por completo. ¿Y en esta ocasión está pasando lo mismo? Está pasando lo mismo, igualmente. Entonces lo que queríamos que fueran conscientes ellos, que si nosotros también somos conscientes que tenemos que estar abiertos al progreso, ¿no? A que las cosas mejoren. Pero también ellos deben de considerarnos un poquito en que no deben de afectar lo que sea lo menos posible, porque si no, no podemos trabajar. ¿En qué porcentaje bajaron sus ventas? No, hombre, que venderíamos ahorita como un 20%. Entonces, ¿qué? Y luego los pagos y todo, lo que se hace, la inversión y todo, es mucho. Comentarle que hay poca información al respecto, pero ellos, los comerciantes, aseguran que las obras tardarán 5 meses. Esto les preocupa porque regularmente las obras de gobierno, como bien sabemos, nunca se terminan en los plazos establecidos. Don Héctor, pues no es la única obra que se lleva a cabo en el puerto de Acapulco, también sobre Avenida Escénica, y precisamente ahí más adelante en el ayuntamiento, una obra que también está pues prácticamente abarcando medio carril de esa avenida Cuauhtémoc. Pues sí, ahí están estas obras que efectivamente coincido contigo. Ahí tenemos el tema más central, el de las obras del Acabús, que decían que para inicio de este año ahí iba a estar, y ahora lo último que sabemos es que hasta noviembre, ahí va. Gracias, Randy, y bienvenido. Gracias, buenas tardes. Randy Soastegui, mi compañero, bueno, ya formando parte de este equipo de Enfoque Informativo. Vamos ahora con mi otro compañero, con Nacho Hernández. Le tiene usted también información relevante. Nacho, muy buenas tardes. ¿Cuál es la historia de hoy? Buenas tardes, don Héctor, auditorio, buenas tardes. Pues la historia de hoy es que Ramón Navarrete Magdaleno, encargado presidente de la Comisión de Derechos Humanos en Guerrero, dice que con el fin de discutir y analizar la iniciativa de legalizar el aborto en Guerrero, la comisión convoca a foros ciudadanos y que invita a expertos para que los diputados estén más ilustrados y puedan, en su caso, aprobar o rechazar la ley del aborto. Esto fue lo que nos dijo. Pero la Comisión de Derechos Humanos es respetuosa de las dos opiniones que se escuchan en la sociedad.
ambas merecen respeto de la comisión, porque es el derecho de las personas a opinar, aun cuando tengan o no la razón. Nadie es dueño de la razón. Pues lo que proponemos en el caso de la iniciativa del aborto es de que lo podamos seguir discutiendo, y estamos en comunicación con la Cámara de Diputados para que conjuntamente podamos impulsar algunos foros que permitan la discusión amplia, que permitan la participación de expertos en el tema. En suma, convocan a foros para que discutan el tema del aborto. Hasta aquí mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Nacho. Nacho Hernández, mi compañero. Y bueno, el de señor de los espectáculos, Hansel Zárate, de Verde. Buenas tardes. ¿Por el León? De Verde. No. Digo, qué bueno que ganó el León, ¿no? Ya que compre el Chivas Carlos Slim para que sea campeón. Oye, pues este fin de semana medio complicado porque, bueno, la cuestión de las motos, que todo el mundo ya sabe, complicado porque hubo mucho turismo también, aparte de las motos que llegaron. Y fíjate que hubo un evento bien interesante que sucede cada año y que nadie lo mencionó, que también tiene que ver con motocicletas. Es el evento de la BMW que hace año con año, el de Sol a Sol. Uh-huh. Es un evento que, bueno, a las 6 de la mañana con el amanecer parten motociclistas de Veracruz, llegan a Acapulco con el atardecer y se toman una foto en el amanecer en Veracruz y después se toman una foto al atardecer en Acapulco. Es pues es un paseo realmente, es un club de motociclistas de un nivel socioeconómico alto, medio alto. Y bueno, fueron alrededor de 450 motocicletas que llegaron a Acapulco el día sábado. Y en un momento determinado de la tarde se juntaron todos porque ellos tenían que pasar por la Condesa, por el área donde estaban todos los motociclistas de la Camoto. Y bueno, es un evento, fue la llegada, se les entregó una medalla, tuvieron una cena de gala en la playa, la foto oficial, y un evento padre, te digo, porque es a nivel nacional. Muchos, la mayoría parten de Veracruz, de varios estados llegan a Veracruz, y otros parten de Morelos, de Cuernavaca. Pero al fin y al cabo es un espectáculo porque las motos son totalmente diferentes a lo que vimos en la Condesa, y también el traje, los cascos, claro, y los equipos que traían, también nivel. Es un espectáculo, es otro nivel y está muy bien. Y bueno, también fue muy musical, sabíamos que se iba a presentar Los Temerarios, que les fue bastante, bastante bien, a pesar de que tenían muchísimos años, yo creo que tenían más de 8 años de no presentarse en Acapulco. Y también, bueno, se presentó Pandora, que bueno, Pandora es garantía. Sí, Pandora es garantía, creo que todos los que estuvieron o estuvimos ahí recibimos lo que esperábamos. Y ojalá este tipo de eventos se sigan realizando en Acapulco en general, porque bueno, el turismo al fin y al cabo es lo que cuenta, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Mientras haya orden y no se entregue una ciudad como se entregó, yo al contrario, bienvenido todo el turismo. Gracias, Hansel. Así es. Pues nos vamos, Karina. Nos vamos, Héctor. Aquí está tu pastelito, permíteme entregártelo. Pastelito, a nombre pastelote, de ¿no? Pastelote. Gracias, Hansel. A nombre de todo el equipo de Enfoque Informativo. Gracias. Y antes de enlazarnos a Chilpancingo, ¿qué te parece? Y es de los caros, si nos invitas un poco, ¿no? No, pero por supuesto. El que reparte y parte se queda con la mayor parte, así que te ayudamos ahorita a repartir. Felicidades, Héctor, nuevamente. Gracias, Karina. Gracias a todo el equipo, tanto de diario como de radio y televisión online, que están con nosotros festejando, desde luego. Te veo contento, pero sobre todo a toda la gente, gran cantidad de ciudadanos que nos han llamado, de verdad, muchísimas gracias. Pues nos vamos, hasta el día de mañana, por lo pronto, como siempre, que Dios nos bendiga a todos. Grupo Nájera presentó Enfoque Informativo.